Muy bien, aquí está nuestro invitado, una persona muy exigente, perfeccionista y perseverante. Es el alma de las reuniones familiares. Nació en Pereira y su carrera musical se consolidó con canciones como Soy Soltero y Mejor Solito. Tiene en sus manos 5 premios Nuestra Tierra y aunque su éxito lo ha llevado a cantar por Colombia y en el exterior, su humildad, su buen corazón y sencillez lo siguen caracterizando. Hincha del Deportivo Pereira, le damos un bravísimo enorme a Johnny Rivera. ¡Sí, señores! ¡Johnny, bienvenido! ¿Qué tal? Hola, Johnny. Mira, ¿qué tal la pinta? ¡Qué elegancia! La diseñé yo mismo. ¿Lo primero que agarraste del closet? Lo primero. Es un modelo completo. Y siempre que viene eso aquí al gusta. Programa. Sí, una levantadita, Johnny. Uy, eso me gusta, sí. John. Música, no música, por favor, esto. Como un modelo. Miren esto, so. Hombre, lo vea. ¿Cómo? Esto es importante, ¿no? Hoy en día, sí. Una imagen fresca, una imagen moderna, una imagen sí. Actual. Exactamente, sí, señor. Sí, lo que a ti te gusta. Y te gusta el fútbol. Tú eres un apasionado, lo decía yo ahora, un apasionado por el Pereira. Pero además el fútbol en tu familia y en tu casa ha estado presente siempre, Johnny. Sí. Como que los une. Claro, nos gusta, pues, aficionadamente. O sea, por hobby, no nada profesional. Ah, qué bueno haber sido un James. ¿Pero juegas? Sí, juego, ¿juegas? Claro, yo juego sí. Constantemente. ¿Pero eras de ir al estadio cuando pequeño, allá al Matecaña, a ver al Deportivo Pereira? Bueno, yo soy del campo y ir a Pereira era una odisea. ¿Ah, sí? Sí, yo soy, era lejito, carretera destapada, había solamente aliando chivas en el día, bueno, era un poco complicado. ¿Como Málaga? Yo nunca... No, en Málaga no había ni chivas. No, sí. ¿Así había chivas? Bueno, había una chiva. No. Entonces, era fácil, no fui nunca al estadio, vine a ir al estadio después de ya adulto. Ya, yo salí del campo directo a Bogotá, me salté Pereira. Yo llegué a Bogotá y trabajé como mensajero acá y aquí sí fui por primera vez a un estadio. Cuando pero bueno, Pereira, jugabas y juegas. A que lo goleara Millonario. ¿Cómo es el tema del fútbol? Tú hiciste tu finca y todo esto y lo primero fue organizar la cancha. Porque sí, antes de la casa. Primero la cancha. ¿Primero la qué cancha? Es. Primero lo primero. Claro. Nosotros no teníamos ni siquiera dónde cambiarnos. Llegábamos cambiados a jugar. Porque no había ni casa. Sí, fue lo primerito que se hizo. Bueno. Quiero verlo. ¿Dónde hay un balón, por favor? Ahí. ¿Sí? ¿Sí, cierto? ¿Sí? ¿Sí cabecea el hombre? Claro. ¿Sí cabeceas? ¿Cuál es tu posición en la cancha? ¿Cuál es, Johnny? Soy... se dice ahorita delantero, ese es mi puesto. De sí. Menor riesgo hay de octogoles. Me preocupa. No, tranquilo. Me preocupa el tema. ¿Qué le hago? Una, tres, no, 21. Ah, claro. ¿Qué le hago? Intentémoslo ahí. A ver. Cuidado. 2, 3, 4, 5, 6. Espera, que es que lo apartó. Espera, que lo apartó. Tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No, yo puedo seguir. ¿Lo ve? ¿Qué? ¡Míralo! No. No, me borraron. Yo no voy a hacer nada en ese momento. ¿Quieres intentar? No lo voy a intentar. Después de la demostración. No lo intento. Me cogieron frío. Ya que estaba frío. Pero organizas partidos familiares. Hombres, mujeres, digamos que el fútbol une a tu familia y es un paseo ya clásico de tradición en familiar. Sí, cada que nos reunimos la familia siempre armamos la recochita familiares. Uh-huh. Y bueno, la pasamos, bueno, es la idea. Sí, nadie claro. Juega muy, muy bien que digamos, pero la idea es divertir. Y es que tú eres la persona, eres como el pilar, y lo decíamos ahora, que une, los une a todos. No estás mucho tiempo con la familia porque tú estás viajando constantemente, pero hay dos fechas como sagradas, Semana Santa y diciembre. Para ti, ¿tú tratas de estar con la familia en esa época, John? Bueno, más Semana Santa a veces se complica un poquito. ¿Sí? Con el trabajo. Sí, sí. Pero diciembre sí es muy sagrado para mí. O sea, por ningún dinero yo trabajo un 31 porque la verdad ese día lo considero como tan importante. Vamos a recibir el nuevo año y estar todos de la mano. O sea, es importantísimo. Ha sido, como mi familia no había faltado nadie hasta este diciembre pasado, que faltó mi papá. Este fue el diciembre más difícil, pero bueno, todo se va superando y ahí vamos, pero la idea es estar muy unidos. ¿Tú te lo imaginas haciendo parodias, hacen parodias familiares y todo, hacen parodias de artistas y todo eso? ¿Se divierte mucho? Sí, nos divertimos mucho, sí. Sí, hacemos unas recochas con Andy, que Andy es una recocha completa. ¿Es bueno para imitar, para fregar? Sí, Andy es un imitador, ahorita que estamos viendo a Oscar Iván, es que me sorprendí, menos mal no estuve yo primero que me hubiera imitado, me salvé. Te salvaste. Pero vamos a ver uno de esos videos donde Andy... Sí. Aquí están cantando, aquí están cantando. Porque la relación con tu hijo es bastante profunda.
Que está agarrando a Andy, ¿no? Andy canta muy bien. Los Rivera, mira. Tal vez en las canciones que graba uno a veces, sí, por el género, pero aquí lo estoy viendo que tiene un vozarrón, un chorro de voz. Tiene una voz impresionante, canta vallenato, canta salsa, canta de todo. Él, pues, el género no le permite de pronto demostrar su habilidad, pero él estudió mucho. ¿Qué sentiste cuando él te dijo, papá, voy por la música? Sí, pero no popular, sino urbana. ¿Hubo decepción? Fue hubo como apoyo? Un acuerdo, no, fue como un acuerdo. La música popular estaba viviendo un momento muy difícil. Y yo le dije, hijo, es llegar a sonar a un mundo donde ni yo estoy sonando. No tenemos espacio, las emisoras en FM están sonando una popular en la hora y ese es Darío Gómez o Vicente. O sea, no se meta en este mundo donde no tiene espacio. Hay que abrirnos espacio por otro lado. El reggaetón estaba en su furor. Dije, hay muchas emisoras sonando. Hasta las AM están sonando reggaetón. Es momento de hacer un urbano. Pues al menos hay espacio. Y lo hicimos así, en común acuerdo. Y es increíble. Yo he visto a Johnny en muchos conciertos. Tú te haces las canciones de Andy también. Tú te pegas la cantadita de los pajaritos en el aire. ¿Ah, sí? ¿En versión popular? Hacemos él canta Soy Soltero en los shows. De su público juvenil y yo canto Te Pintaron Pajarito en mi público. Lo hacemos así. ¿Tú estuviste un tiempo separado de Andy, Johnny? Él estuvo con la mamá, tú estás pues separado, tienes una magnífica relación con tu esposa, pero estuvieron separados un tiempo y después ese reencuentro fue más fuerte para los dos. Sí, fue algo, a ver, cuando desafortunadamente nos separamos, yo estaba económicamente muy, muy mal, muy mal. Bueno, mi oficio era, estaba trabajando como vendedor ambulante en Pereira, vendiendo mesas para teléfono puerta a puerta. Ella, la mamá de Andy vivía, no trabajaba, vivía donde una hermana, donde el esposo era taxista, pero era una familia muy grande y se veían muy mal para comer. Y yo también me veía muy mal para ayudarles. Entonces ella tomó la decisión de irse para España. Y yo me voy a probar suerte a España porque aquí no vamos a morir de hambre todos. Y se llevó el niño. Y se llevó el niño y bueno, fue muy difícil, pero increíblemente la vida me empezó a cambiar y me resultó una gira para España. Justamente. Sí, y voy a España, me encontré con él. Recuerdo ese momento que fue tan bonito. Ellos vivían en un cuarto piso y yo timbré en el ascensor. Estaba súper ansioso porque llegara ese ascensor. ¿Cuánto lo veía? ¿Cuánto hacía tiempo? 4 años. ¿Qué? ¿Era otra persona? Claro, claro. Y estaba súper ansioso por verlo. Entonces yo timbro para que llegue al ascensor, pero ya habíamos avisado que llegábamos. Y él me ve por el rotico ese de la escalera. Y me dice, papá, ¿y cuál ascensor? Ni que nada. Él bajando y yo subiendo. La escena. Y corra, y corra. Y eso, agarramos la escalera y nos encontramos y quedamos en el piso del... Fue tan bonito eso, fue hermoso. Fue una cosa... Y es que te brillan los ojos, vuelves a ese momento. Sí, no, recuerdo, fue tan bonito. Uno a veces piensa que eso solamente pasa en las películas, pero mira. No, y entonces nos fuimos para toda mi gira. ¿Te lo llevaste? Sí, yo le dije, vámonos,